Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nico y estamos aquí en Diablo 3 Reaper of Souls, en el parche 2.4.0. Ya no estoy en el reino público de pruebas, ya han metido el parche, lo han metido hace 4 horas y 28 minutos. Y bueno, acabo de estar probando la build del Sere, me he hecho una build del Sere un poquito provisional. Como podéis ver, llevo unos ítems bastante mediocres, pero bueno, me acabo de sacar algunos de los que me faltaban. Y lo que estoy haciendo ahora es hacerme fallas en solitario para aumentar mi cap de esquirlas. Lo mejor que tengo es el arma, el báculo inestable, me la he sacado y no me ha salido mala, podría ser un poquito mejor, pero no está mal. Y lo que estoy intentando es aumentar, estoy en 1200, me acabo de hacer unas 70 en solitario, vamos a ver si conseguimos subir un poquito más. Las habilidades que llevo son las siguientes: daga espectral con daga protectora, teletransporte incorpóreo, burbuja temporal agotamiento, orbe arcana, órbita arcana, que es nuestra fuente de daño, arma mágica con desvío, armadura de hielo, cristalización, aquí están las pasivas. Y en el cubo llevamos coraza Aquila para reducir el daño, horno para aumentar el daño y halo de Arlise. En lugar del halo de Arlise, lo que se suele poner la gente en el cubo es la reunión de los elementos para aumentar su daño, pero mi halo de Arlise era francamente malo, así que prefiero llevar los elementos equipados y mi Arlise ahí. Como podéis ver, llevo unos ítems bastante mediocres, pero han sido suficientes para sacarme unas, bueno, bastante mediocres, algunos son buenos. Ha sido bastante para sacarme una 70 en solitario. Ahora mismo en el clan me parece que estoy el primero, al menos el mago en solitario. Voy a ver si les dejo. Mira, en Europa me parece que estoy el 43, estaba hace un momento, fijaos, el 45. Vamos a intentar dejar el listón un poquito más alto y hacer un poquito la puñeta, gente. Vamos a probar con una 74. Go. Deseando suerte. Buen mapa. Mapa, los enemigos no son tan buenos, pero el mapa sí. Bueno, no he dicho lo que lleva el seguidor. Aquí tienes el inventario del seguidor. Normalmente juego sin seguidor, pero en este caso, como me gustaría superar la falla y potear a más de uno, pues sí que me he puesto seguidor. No me malinterpretéis, potear en el sentido de dejarles el listón un poquito alto para que estos días les cueste un poquito intentar superarme. Acaban de reiniciar, en cuanto han metido el parche, acaban de reiniciar las clasificaciones, me parece. Y me parece que en mi clan, que hemos estado hasta las 3 o así jugando casi todos, estamos en el top 50 prácticamente todos. Incluso uno de los componentes del clan se ha puesto, me parece que el quinto o el sexto de Europa, y el amigo de uno de los del clan se ha puesto el primero en el médico brujo en solitario. Francamente impresionante. Se ha hecho una 77, me parece. Una de las build nuevas, obviamente. Uf. Los arcanos sufro, ¿eh? El hielo también me hace bastante pupita. Además son estúpidos fantasmas. Lo que voy a hacer va a ser intentar sacarlos de ahí. Los fantasmas lo normal es que me sigan hasta el infinito, así que si los puedo sacar del arcano mucho mejor. Ahí estamos. El funcionamiento de la build ya lo expliqué hace un par de días en el vídeo subido al PTR. Ahora mismo, la verdad, que con la build tan mediocre que tengo, aún así estoy sacando críticos de 45.000 millones y cosas así. Críticos realmente gordos. Ahí estamos. Y cayó. Pillamos. A ver si no muero. Perfecto. Y vamos a intentar. ¡Hola! ¡Jolín, qué galleta me he llevado! A ver, por aquí no se sigue, pues. Más fantasmas, jolín. La verdad que la falla es muy mala, ¿eh? Fantasmas con electricidad y prisión. Esto es de lo peorcito que me podía haber tocado. Porque la electricidad dentro de la esfera se acumula, se estaquea. Porque ya sabes que la esfera, la cronosfera, esta, la burbuja temporal, va parando absolutamente todo lo que sale de los enemigos. Y lo que sucede con la electricidad es que cuando llega a mí, se queda parada encima mía. Y eso me hace una cantidad de daño, pero brutal, ¿eh? Ahí lo tenéis. Ese es el efecto. Han bufado muchísimo los daños elementales, en plan el veneno, la profanación, la pestilencia, y esto también nos está dando muchos problemas, porque estamos muy acostumbrados a tanquear y se nota bastante gente. Eso es el electrificado lo que me está haciendo tanto daño. Ahí está, uno menos. Otro menos. Y a ver si no muero. Y que al menos él muera conmigo. Ahí vamos.
ahora me tengo que ir antes de que se explote la esfera. Si se explota la esfera conmigo ahí, estoy muertísimo. Bueno, supongo que el funcionamiento de la build ya lo conocéis, si habéis visto alguno de mis vídeos del PTR, testeando las builds. Es muy sencillo, te metes dentro de una mob, tiras la esfera y lo que haces es que te aseguras de tener 5 cargas de estas, momentos de claridad, y entonces activas el orbe. El orbe, teniendo en cuenta que llevo el triunvirato y todo lo que da buffos al orbe, mete una cantidad de daño muy 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 grande. Necesito más densidad, he muerto demasiadas veces. Este es uno de los mejores mapas que nos puede haber salido, la verdad que el mapa es muy bueno. El canalizador no me hace realmente nada. Se nota muchísimo cuando se nos pone el reuniendo los elementos en arcano. Y cayó. Así con un poco de suerte, mira, élite. Vale, con pestilencia y con lava, dos de los daños que han bufado, pero mucho. No sé yo si me renta mucho pelearme con este élite, ¿eh? Vamos a intentarlo, y si no tiran demasiado la pestilencia, puede estar bien. Ahora, si les da por spamearla, estoy muertísimo. Puf, y veneno. Es que hay muchísimos, entonces me tiran muchísimo, muchísima pestilencia. Además llevan lava, llevan de todo. En cualquier momento voy a ver cómo mi vida hace y desaparece. Por eso no tengo que quedarme quieto demasiado tiempo en el mismo sitio. Es como si fuera la antigua profanación, que de pronto cogía y os metía un daño que os mataba. Que el daño aumentaba por segundo, pues la peste esta nueva es exactamente igual. Mete una cantidad de daño brutal y según va pasando el tiempo, más. Fijaos lo que me acaba de hacer, ¿eh? Vale. Me han puesto otra pestilencia ahí abajo. Vamos, amigo, sal de ahí, por favor. Necesito matarte, ¿eh? Me vendría muy bien que no estuvieras ahí metido. Estúpido élite de mierda. Es que me lo ponen difícil, ¿eh? Mira otro élite. A ver si consigo que el otro me siga. Ahí. Que lleva escudo profanación. Electricidad. Todos con electricidad, por favor. No me salguéis con electricidad, gente. Necesito mataros. Además son arqueros, son de rango. Bueno. Voy a intentar matar al señor Pestilencia. Ahí estamos. Señor Pestilencia, yo creo que va a caer casi que ya. Pestilencia más profanación. Qué bien. Ahí estamos. Me he puesto al seguidor con el amuleto que hace que se junten. La verdad que creo que me pueden ir bastante bien. En general, no suelo jugar con seguidor, ya lo he dicho antes, pero bueno, en este caso no está mal que lo aproveche. Le he puesto también unidad, lo que pasa que yo no me la he puesto. No me la he puesto porque prefiero congelar todo lo que llevo alrededor y el daño de los elementos. ¿Habría sido factible quitarme elementos y ponerme eso? Sí. Lo que pasa que creo que prefiero meter más daño y que mi supervivencia dependa totalmente de mi habilidad. Este va a caer ya. Ahí estamos. Fijaos que ya le estoy sacando un poquito de ventaja a la barra. No la suficiente, la verdad. A ver si sigue por aquí. Voy a echar un vistazo por los laterales, por si hubiera una buena mob o algún élite que valga la pena matar. Por tres bichos no vale la pena pararme, pero por unas... ¡Oh, mierda! Esos son kamikazes, ¿eh? Vale, ya se han inmolado. Estamos. Fijaos que la build tiene un poquito de aire a el antiguo set de Beard, que es lo de que está todo el rato congelando a todo lo que tenemos alrededor, lo cual está muy bien porque desbloquea, además de los autoataques, en muchas ocasiones los autocasteos. Pero por otra parte tiene la supervivencia que te daba del Sere y el daño adicional que te da el nuevo del Sere, lo cual está muy bien. Estamos siempre con recurso a tope y con muchísimo daño. Y cayó. No está nada mal, ¿eh? Estamos en una 74, pero los enemigos tienen bastante vida. Pilón de protector. Bueno, protector aquí creo que no me va a hacer falta. La verdad es que tengo una supervivencia bastante decente. Echar un vistazo a la derecha, es muy probable que en el pico de la derecha haya algún élite.
Y si lo hubiera, el protector me puede ser de bastante ayuda. Fijaos, ahí está. Me voy a meter con él ahí a saco. Además con lava, o sea que es un elite canoncete. Con lava y arcano y en un sitio cerrado. Bueno, veremos a ver si me dura lo suficiente el protector. Bueno, aprovechando que llevo el protector, voy a explicaros exactamente cómo funciona. Tiro el orbe. Espero tener los 5 momentos de claridad y me tiro el orbe. Tiro, perdón, la cronosfera, 5 momentos de claridad, orbe. Cronosfera, 5 momentos de claridad, orbe. Así de sencillo. Como podéis comprobar, la efectividad es bastante alta. Y se me va a ir el protector ya. Perfecto. Llevo el teletransporte para tener un poquito de movilidad y salir de los sitios. Y para darme resistencia. Me da un 25% de reducción de daño. Vamos a intentar buscar más peña. Aquí yo diría que no es suficiente para lo que yo quiero. Porque son todos arqueritos pequeños. Y los arqueros no suben prácticamente nada a la barra. Los sácratas quizá un poquito más. Con esta build, como te da igual cuántos enemigos tengas alrededor, que todo aquello que esté a tu rango morirá, vale más la pena que busquemos grupos muy grandes. Que busquemos un sitio grande, como este, que nos metamos en medio y esperemos a que todo se nos acumule alrededor. Fijaos que estoy quedándome bastante quieto. Al quedarme bastante quieto, el set este nuevo del signo del viajero y tal me está aumentando un 100% el daño, lo cual es muchísimo. Ahí estamos. La profanación te destroza ahora mismo. Tal y como la han dejado, la profanación está muy, muy, muy dura. Lleva también lava, pesadilla, escudo. Es un elite interesante. Tengo que quitarme la profanación en cuanto sale. Por supuesto, con estas nuevas builds sí vas buscando matar elites. No es de esas que solo mataban blancos. Hubo un tiempo, sobre todo con monjes y tal, que te dedicabas a matar blancos y corrías de lo demás. Esta no, esta por suerte lo busca todo y le dice, ¿tú qué? ¿Tú y cuánto? Más payaso. Y mete unas hostias. Me he comido demasiadas bolas. Las bolas meten bien, ¿eh? Pesadilla, escudo, profanación y lava. Acabo de enfrentarme gente al cantapiedras. Estaba bloqueado, se ha pasado casi toda la Season 4 sin aparecer, porque le hicieron una modificación que hacía que tuviera muchísimo daño de espinas y absolutamente todo lo que estaba vivo cerca de él moría. Se pasaron 8 pueblos con el buffo que le metieron y lo habían bloqueado. Y resulta que ya no, ya está desbloqueado. Le han modificado algunas habilidades, ahora el cantapiedras ya no hace lo que hacía, pero no sé, está guay. Transporte, órbita, muro y prisión. Vale, este no me da miedo. Tengo una esfera debajo. Me parece extremadamente simple esta build. Es extremadamente simple, la verdad. Y los resultados son muy buenos. ¿Habéis visto la gallita que le acabo de meter? ¿Cómo se me ha juntado el orbe con el arcano y con todo? Es que es mucho el daño que saca. El boss de falla cae rapidísimo. Cae muy bien, muy bien, muy bien. Que es poder. Uf, poder. Lo vi que me vendría a encontrarme ahora. Bueno, me lo podía haber guardado para el boss de falla. Habría sido bastante más fácil, pero bueno. Yo soy así espabilado. No me hizo las cosas. El ansia que me puede. Ahora lo que sí me vendría muy bien es encontrar algún elite como este. Prisión, órbita, mortero. 44.000 millones. Mientras no tenga lava o pestilencia o algo por el estilo, o electrificado, es un problema. Yo creo que con este ya sale el boss de falla. Hola, qué galleta me he llevado. Putas bolitas, que se meten en la cronosfera, no las veo venir, me las como dobladas. Ahí están los. ¿Me queda poder? No me queda poder. Oh, no, este no. Hammerdin no. Hammerdin, tengo el problema de que cuando sacan las nubes de ratas, me tengo que mover sí o sí, lo cual hace que yo no me pueda quedar estático metiéndole todo mi daño, que es lo que me gustaría.
Pero bueno, por suerte, como tengo el teletransporte. Además, es un sitio muy malo, ¿eh? Además, estoy sin pasiva. Lo cual más me vale no morir. Morí. Es muy mal sitio para enfrentarme al Hammer, ¿tiene? Tengo minuto y medio suficiente. Estoy por sacarlo un poquito a ver si. Es que el sitio es muy malo. Señor Hammerdin. Tengo usted la amabilidad de salir un poquito. Déjeme que le dé por el orto. A ver si me sigue. Mira, parece que sí que viene. Bien, 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 bien. Mejor. Bueno, lo de que tengas tantas ratitas no me parece mejor, pero bueno. Que tiene muchísimas estúpidas ratas. No me podía tocar un boss normalito, ¿no? Tenía que tocarme esta mierda. Vale. No lo completo. No lo completo, el estúpido Hammerdin, gente. El estúpido Hammerdin de los huevos. Es de lo peor, para esta build es de lo peor. Porque te pone el daño de ratas que no lo puedes parar de ninguna manera. Y es un daño tan alto, que es imparable. Bueno, intento uno fallido. Ahora probaremos el segundo intento, a ver si nos sale una buena falla. Y un boss que no sea tan hijo de puta. Thank you.
En serio, gente, este juego es una puta basura. Estúpido Hammerteam otra vez. No me podía tocar otro. Es la segunda vez o la tercera que me sale el estúpido Hammerteam de los huevos. Es el peor para esta build. No se me ocurre ninguno más cabrón que este. Por lo pensar que si me paro a canalizar, estoy jodido. O sea, meterle realmente con las esperas. Estúpido Hammerteam de mierda. Pues lo pienso matar, ¿eh? Tengo tiempo suficiente. Si me lo tomo con calma, yo creo que puedo ganar. Ahí estamos. Ojalá pudiera. Amigo Hammerdin. Puesto 23, gente. ¿Cómo lo veis? Madre. ¿Qué ha costado, gente? ¿Qué ha costado? 80. Y yo me he hecho una 74. Ahí lo tenéis. Bueno, gentecilla, no sé. Espero que os haya molado. A mí, sinceramente, me parece una build muy rota, muy chula, muy divertida. Un poquito complicadilla, pero está bien, está bien, está muy bien. Un poquito más, gente. Nos vemos.